Considere una muestra de 130 trabajadores de una cierta empresa que han sido encuestados sobre su color favorito. Aquí se muestran dichos resultados de la encuesta y ahora lo que se pide es realizar una tabulación de dichos datos. Lo primero para realizar la tabulación obviamente es dibujar una tabla. En este caso de dos columnas, la primera columna es el atributo o dato cualitativo, ya que estos datos no se pueden medir, son características, en este caso colores. Y en la segunda columna, fi significa la frecuencia absoluta, es decir, eh, cuántas veces se repite un atributo, que aquí están eh, indicados cada uno. Así que empezando con el color o el atributo rojo, y luego vamos con el negro, azul y finalmente amarillo. Empezando con el rojo, ya aquí tenemos separado de 5 en 5, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, 50 más 3, tenemos 53 personas que les gusta el color rojo. En el color negro serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente 9 grupos de 5, es decir, 45 personas. Azul tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 más 1, 26 personas. Y amarillo, 6. Es muy importante eh, contar en la tabla y verificar que la muestra que se tomó de 130 coincida con la suma de de la frecuencia de cada atributo. En este caso, la suma da 3 más 5, 8, 8 más 6 es 14, 14 más 6, 20, llevo 2 y 5 y 4 es 9 y 2, 11 y 2 que llevamos exactamente la muestra de 130 trabajadores. Es muy importante completar para eh, no olvidar algún dato que lo incluyamos. Entonces con esto simplemente los datos de una encuesta se tabularon, es decir, datos cualitativos. Y como un extra podemos eh, resaltar que la muestra entonces fue de 130, donde aquí estoy indicándolo como N. 30 es la muestra. Y la cantidad de atributos, en este caso, son, eh, o, o clases, como se quiera nombrar, son simplemente cuatro. Lo escribo para que no quede duda. Estamos solicitando el apoyo de todos ustedes, porque lo que nos interesa en esta ocasión es desarrollar toda una plataforma, todo un sistema que complemente eh, el aprendizaje del estudiante. Y para eso vamos a tener estadísticas, eh, historial de actividades en fin todo un sistema que va a beneficiar al estudiante. Así que pedimos su apoyo para que ya sea de las diferentes recompensas que estamos aquí mostrando nos apoyen y hacer realidad esta nueva plataforma de más to me. Ayúdenos a mejorar la educación digital de habla hispana.